Los biocarburantes o agrocombustibles son combustibles derivados de la biomasa, es decir, de la energía procedente de la materia orgánica, en especial de las plantas. Los biocarburantes de primera generación son el etanol, obtenido principalmente de la caña de azúcar, el maíz, la remolacha y los cereales, el biodiesel, a base de aceite extraído de la canola, la soja o el girasol, o el biogás, a partir de residuos orgánicos. Los biocombustibles de segunda generación son hechos utilizando materia orgánica, pero no alimenticia, o usando cultivos que crecen en tierras agrícolas de mala calidad. Existen dos técnicas para desarrollarlos: el método bioquímico, con enzimas y una fermentación con levadura, o termoquímico, gasificación para luego regresar al estado líquido. El principal avance en el desarrollo de biocombustibles de tercera generación apunta a las algas, cuyo contenido de aceite es superior que el de la soja o la canola, así como al uso de bacterias u organismos, muchas veces genéticamente modificados.